por el Bando Rudo. Cesando. Trescientas 80 libras. ¡Bien! ¡Ángel Escobar! ¡Corre! Por el bando técnico, pesando 275 libras, parte de la dinastía Colón, él es Mazo Colón. Ahí dándole brillo a las botas. Escripé. Ángel de ahí dice que no come poscón. Ahí viene a decirle que lo chequeó Ángel y manda a sonar la campana rápidamente. La protesta de Mazo Colón encima del coordinátero para que Ángel registre otra vez a Ángel Escobar. Oye, instruya de Ángel encima del coordinátero. Pero es que lo chequeé, no que lo ligue. Vamos, vamos. Mira, está muy grande. Ya está, le está diciendo. Ya está. Me da tiempo de ir hasta Plaza Carolina a esperar que Mazo Colón le diga a Ángel Medina lo que va a hacer el cibercuadrilátero cuando él es el jefe del cibercuadrilátero. ¿Dónde está el hijo? El padre de él, el indio Cataño, se fue. Aquí, aquí. Ah, míralo allí, el indio. Ahí está con su hijo, mira qué orgulloso padre. Está bien orgulloso el padre, su hijo está encima del sogado y las cuatro esquinas llenas de emociones. Oye, tu hermano, date quieto. Oye. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gran increíble de parte de Ángel Escobar! Contra este hijo del indio de Cataño, que simplemente busca protección en la soga de esquina. ¿Hijo de qué? Mira. ¿Qué? Escobar, alerta urgente con los comejenes que tiene y las pulgas que tiene.
paso colón en el pelo, así que precaución. No fui yo. ¿Lo dijo él? ¿Qué le dijiste? No fui yo. Vete a luchar. ¡Ah, rayete! ¡No le hagas caso a él! Esa está ordenando a Ángel Medina de que Paso vaya a luchar. ¿Le tiene miedo? ¿Yo? ¿Le tiene miedo? Oye, ahí hay duda. Pasarela encima del cuadrilátero de ambos gladiadores. Vamos a la acción cuando viene rápidamente. ¿Qué va a hacer? Pone bien fuerte de parte de Ángel Escobar. Y le da fuerte golpe que le cogió medio gripe ahí del pelo que tiene este Mazo Colón. Estrangulación directa. Mira lo lento que cuenta el árbitro. Le contó uno, yo contaba como 20. Uno indica Ángel Medina. Agarra por donde tiene mucho pelo y rápidamente le da estrangulación directa con la tercera cuerda. ¡Mira! Esos son como las campanitas. ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerte golpe de parte de Cuba! La agarra, Paso, le castiga el pecho. Ahí viene rápidamente, lo prepara. Vuelve y le castiga el pecho. Le enreda la truza, pero Paso con lo inteligente por demás. La aprovecha para irse, le enreda más rápido y va a buscar él y le castiga el pecho, que es bastante grande que lo tiene. Ahí viene rápidamente, este le quita la truza, rápidamente lo prepara, este trata de llevárselo, se resiste, Ángel Escobar lo invierte, rápidamente lo invierte, ahí lo retalla contra el esquivado y ha caído Mazo Colón y está sufriendo su padre, el hijo de, el indio de Castaño. Agarra por donde mucho tiene, el comején que tiene, este crispé que tiene, este Mazo Colón y trata de incorporarlo a Ángel Escobar y hace el cuadrilátero, este rápidamente lo agarra, lo trata de elevarlo, eleva la batalla contra el cuadrilátero. De parte de Ángel Escobar, que está llevando la mejor parte en estos momentos. Vamos a la acción que sirve con el otro, cuál es tu momento, llevando la mejor parte de este. ¡Mira lo rápido que viene a contar! ¡Pero qué rápido viene a contar el 1-2-3! ¡Este Ángel Medina! Eres que parte de decirme cuál era la siguiente, consigo la narración con la perdiera que está teniendo en estos momentos. Mazo Colón que está perdiendo contra Ángel Escobar con esta recuperación directa a la tercera cuerda que aprovecha para darle presión de esas 380 libras que tiene este. Mira lo que le está explicando Ángel. Te voy a decir una cosa, tú no puedes estar haciendo esto. ¡Pero mira! ¡Ángel no! ¡Tú no puedes estar haciendo esto! ¡Pero Ángel está estrangulando! ¿Qué es esto? Esta explicación de Ángel fue directamente bien explicada. Con ese castigo que le dio a esta dinastía Colón de Mazo, hijo de Leandro Castaño, la gana por el crispé que tiene, por el comején, y rápidamente lo trata de incorporar a Escobar con una facilidad increíble, y rápidamente lo prepara. Este lo busca, lo tira contra la cuerda, va en busca de Mazo Colón, que le acierta un lazo increíble a este Mazo Colón de la dinastía Colón, hijo de Leandro Castaño, que está allí en la obliche. Vamos a la acción, si me cuadra el otro, para este momento ya le damos parte con Mazo. Vamos a ver Escobar con ese castigo directo por la bota. A este Mazo Colón que se retuerce de dolor y tiene posiciones de soleta ahí. Este Mazo Colón que ha caído a merced. Este Ángel Escobar que le sigue el castigo. Ahora mira, le va a explicar. Y dice que es así. ¡Pero espérate! Ángel Escobar está bien fácil. Y su hermano, bueno, porque son dos angelitos encima del cuadrilátero. Están ahí. ¡Ay! Dándole la bienvenida a Mazo Colón. Que ahora lo restrella contra el esquinero. Da media vuelta. Me parece que me buscan a mí. ¡Ay, Dios mío! Sí, de las 380, en esa no la tiene 300. Y le ha caído al pecho a Choque. Mire que Choque, yo estoy loco. Dije, a este. Y la pregunta va a contar una, dos. Dios mío, estoy sufriendo que hasta Choque le dije a este Mazo Colón, una, dos. Y se le cubre el control de dos. Dos indica el árbitro Ángel Medina y enojado completamente porque no voy a contar de tres. Tres. Sí, de dos de lucha. Cinco. A los five vino rápidamente. Llevando la mejor parte que va a ser Ángel Escobar contra este. Que no lo voy a decir Choque, le voy a decir Mazo Colón de la dinastía Colón. Mire rápidamente, lo está buscando, lo mide. Mira qué facilidad, lo agarra por el pelo, por esa cabellera que tiene. Mazo Colón, lo que va a ser para el cuadrilátero. Incorpora, lo trata. Mira Mazo, dando golpito. Un pesito de arena de Kinder. Y ha caído otra vez con ese golpe. Llevando la mano. Mira cómo le está diciendo al árbitro que haga el conteo. Y viene este rápidamente. Y cuando va para el tercero paso, bueno, levanta el hombro. Ah, mira, mira lo que. Dándole la explicación a Ángel Escobar, que estuvo así por el conteo de tres.
no da tregua. Rápidamente agarra a este hijo del indio Cataño y lo incorpora rápidamente y lo lleva con ese tacle corto que ha caído sentado la dinastía Colón, Mazo Colón, a merced de este Ángel Escobar, que mira cómo está Ángel, que ni quiere luchar de lo fácil que está encima del cuadrilátero. Lo agarra, lo incorpora, lo lleva al esquinero, lo retrae contra el esquinero. Este mire, lo prepara, lo busca, lo lleva allá al esquinero, lo prepara otra vez. Y la sienta otro golpe más al pecho, mientras tanto Ángel Medina está bien pendiente allá lo que está sucediendo encima del cuadrilátero de este encuentro de Napoli, más porque está dándole, como dicen en mi barrio San Antón, una pela. Trata de buscar su segundo aire. Mazo Colón se quita, se pega. Ángel Escobar va tambaleando, tambalea. Canequita está borrachito contigo. Eso trata de llegar donde va el Escobar y le sienta golpe que casi lo tumba, pero no. Busca fuerza y le sienta otro lazo consecutivo. Busca fuerza contra la soga y ahora sí. Y rápidamente ha caído para plancharlo, pero no puede plancharlo porque está débil completamente. El árbitro va bien pendiente para ver si estos pueden continuar la lucha, pero hacer conteo reglamentario a ambos luchadores. Lucha, espero que eso si me cuadra el otro cuarto momento llevando la mopa, no hay nadie, porque el árbitro referente encuentra en Medina, ese conteo reglamentario, verá que estos luchadores se incorporan rápidamente, trata de lograrlo. Ángel Escobar apoyándose en la segunda cuerda, ahora lo logra y va en busca de este Mazo Colón. Trata de llegar donde él. Barre campo doble ahí a la espalda. Este responde con golpe a la cara. Otro golpe más a la cara. Viene con un tercer golpe. Este Mazo Colón buscando su segundo aire. Choca contra la cuerda. Mazo doble. Que ha aterrizado como el Concord. Y rápidamente viene. Mira, pero ¿qué es esto? Le está dando aire el árbitro mientras hace el conteo. Ángel Escobar le dice que se levante. Lucha progreso, si me cuadrilátero, cuando Ángel Medina le está indicando, mira cómo le da masaje y todo para que este Ángel Escobar vaya en busca de Mazo Colón, que está tratando de buscar su segundo aire, pero no hay tregua ninguna. Mazo da donde bastante tiene, con culpa consecutivo. Ángel Escobar contigo, eso se lo lleva, va a buscarlo, lazo que vaya, se voltea, no, le tira otro golpe. ¡Increíble! ¡Con 1, 2 y 3! ¡Victoria! ¿Cuántos fueron? ¡No! ¡No! Oye, aquella nena linda me desvió la vista para allá, disculpa. Así que fueron contados de 2 y pica. Sí, discúlpame, pero es que aquella muchacha bien bonita que está ahí en los cliches me entretuvo y cambié la mirada. ¡Patada de karate! En la segunda reacción de Mazo, rápidamente ha dejado completamente atendido y ve una venta. ¡Ángel Medina de contado de 2! ¡Oye! Esto está terrible con este conteo que está haciendo en estos momentos Ángel Medina contra... ¡Pero está diciendo que fueron 2! ¡Y que cuente más rápido! ¡Le dicen más, Colón! ¡Fueron 2! Vuelvo a mirar la chica y me pierdo de la lucha. ¡Ay, Dios mío! Vamos a la acción de ayer, si me cuadrilan, toca tu botella de la bomba, que va a ser Mazo Colón de la dinastía Colón, hijo del indio Cataño, que rápidamente está sonriente el indio Cataño, porque su hijo está llevando la bomba en estos momentos. Castiga a Escobar. El árbitro le dice que tiene que salirse de ahí. Ahí está diciendo el árbitro que tiene que sacarlo. Agarra a este, lo tira, lo a este, frena, rápidamente busca fuerza. ¡Y al aire, mío! Lo han recibido en el aire rápidamente. Va el árbitro, va el conteo. 1, 2. Y se descubre el conteo de 2. Indica el árbitro Ángel Medina. ¿Por qué? Fue el conteo de 2. Indica 2. Choca contra la cuerda. No, se agarra de la cuerda. Algo está sucediendo con Ángel Escobar. Choca contra la cuerda. ¡Mira cómo el árbitro! ¿Qué es esto? Me ha dejado cuando Mazo Colón trataba de poner las manos para protegerse.